sí es importante que la mujer se demuestre, se capacite y sobre todo que ejerza ese liderazgo, ¿verdad? Para poder proporcionar a la sociedad pues una equidad, pero porque todos tenemos la capacidad de hacerlo y sí es importante que las mujeres nos involucremos en esto. Solo en Latinoamérica el tema de e-commerce crece más de 30% mes a mes, lo cual viene precisamente de startups que están teniendo impacto en servicios y opciones digitales. Yo creo que es clave en el sentido de ser los que están moviendo la posibilidad de crecimiento económico, ya que son tantas y podemos acceder a tantos temas de comercio, apoyo a industria, incluso comercio relacionado con agricultura y turismo, que es uno de los claves de la región. La tecnología puede tener un impacto positivo para la región centroamericana desde la perspectiva de la educación, generando nuevas fuentes de empleo, por supuesto modernizando a los emprendedores y llevándolos a esta nueva era digital para lograr mejores propuestas de modelo de negocio y por supuesto el alcance para todos y el desarrollo económico. En cuanto a oportunidades de inversión en el sector tecnológico en Centroamérica, sí hay varias oportunidades. Y esto está amarrado a que gran parte de las industrias en Centroamérica todavía no han sido digitalizadas como lo están siendo en otras partes del mundo. Y eventualmente, pues toda esa ola de digitalización ya está pegando y va a seguir pegando mucho más fuerte en Centroamérica.